Tramo final de la gala, la parte más esperada, puesto que se entregarán los premios a la mejor empresa o entidad colaboradora con el deporte local, el mejor club y el mejor deportista del año en Antequera. En octubre de 2012 abría las puertas en nuestra ciudad el primer restaurante de una de las firmas comerciales más importantes del mundo, el restaurante McDonald's La Noria de Antequera. Y lo hacía abriendo las puertas de una gran familia, la encabezada por Juan Gutiérrez y Raquel, que lejos de conformarse en concentrarse en abrir las puertas de su negocio, en pocos meses se ha convertido en uno de los principales estandartes en lo que se refiere a apoyo firme y decidido a muchas iniciativas de nuestra tierra, pero de forma más relevante, si cabe, al deporte local, en una muestra de lo que es la responsabilidad social corporativa de cualquier empresa. La primera colaboración efectiva, de hecho, ser patrocinador de la exitosa primera media maratón Ciudad de Antequera, contó con una meta volante en las puertas de su rector. Por vuestra hospitalidad, por vuestra gentileza, por vuestro cariño hacia esta ciudad que ya también es vuestra. El premio a la mejor entidad colaboradora 2013 es para McDonald's Antequera. Entrega el premio
la teniente alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez. Por una dilatada trayectoria llena de éxitos a nivel de campeonatos provinciales, regionales y nacionales, promocionando y ensalzando valores del deporte como la salud y el esfuerzo, por el desarrollo en nuestra ciudad de un deporte como la natación, que cada vez tiene más aceptación y práctica. Al mejor club deportivo 2013 en Antequera es para el Club Natación Antequera Audiolib. Me toca el premio el teniente de alcalde de Deportes y Educación, Augusto Valencia. Llegó la hora de reconocer al mejor deportista local de Antequera de esta temporada 2012-2013. Ganador del Campeonato de España de Natación por Comunidades Autónomas en 100 metros espalda. Campeón de Andalucía Junior en la misma categoría. Tercer clasificado en el Campeonato de España de 50 metros espalda por Comunidades Autónomas. Subcampeón Junior de Andalucía en 200 metros espalda. Tercero en el Campeonato de Andalucía Absoluto de 100 metros espalda, subcampeón y tercer clasificado en los Campeonatos de España Junior de Palma de Mallorca de 100 y 200 metros espalda, respectivamente. Con un futuro brillante desde una realidad en el presente llena de éxito. Señoras y señores, el componente del Club de Natación Antequera Audiovis, el mejor deportista del año en Antequera en esta temporada 2012-2013, Luis Rueda Jiménez.
Pues bien, ya entregados todos los premios de la Gala del Deporte, invitamos, en representación de todos los galardonados, invitamos, como decía, que acuda al escenario, a Vicente Ortiz, quien tomará la palabra en nombre de todos los deportistas y personas premiadas. Buenas noches. En primer lugar, pedir disculpas a la organización por haber recogido la distinción acompañado del cuerpo técnico, puesto que, aunque sea un premio individual, no concibo que sea un trabajo individual, un trabajo colectivo, y sin ellos, sin el cuerpo técnico, sin los jugadores, pues no somos nadie, los entrenadores, ¿no? Por eso quería que me acompañaran a recoger el trofeo. Igualmente, creo que los galardonados a nivel individual, no, aunque sea un premio individual, yo creo que ellos también lo saben, es un premio colectivo, puesto que evidentemente Luis Rueda cuenta con el trabajo de su entrenador, con el apoyo de la familia, con el apoyo de los compañeros, y cada uno de ellos seguro que valora y tiene en cuenta ese trabajo colectivo. Yo creo que nunca debemos olvidar que, aunque seamos uno o estemos siempre en la imagen, en portada o en la prensa o los premios, tenemos mucha gente detrás que es la que nos apoya y nos hace seguir adelante. Quería, evidentemente no se puede nombrar la evolución de cada uno de ellos, pero sí me hubiera gustado haber tenido un poquito más tiempo. Cuando me dijo Alberto que eran 5 minutos, pues pensé que solo la presentación, la disculpa, ya me perdería 1 minuto. En primer lugar, también dar la enhorabuena a la Junta Rectora, al Patronato, a los trabajadores del Patronato Deportivo Municipal, al conserje del campo de fútbol en nuestro caso, puesto que sin ellos igualmente el deporte en Antequera no podría progresar como está progresando, ¿no? Y evidentemente la máxima autoridad de Antequera, como es el alcalde de Antequera, muchas gracias por el apoyo constante al deporte antequerano y en particular al fútbol y al Antequera Club de Fútbol. Cuando hablamos de estar aquí, o en este caso de premios, yo creo que muchos, o los poco entendidos, aunque siempre hay muchos entendidos en todo, hablan de suerte, o le dirán a Luis, qué suerte, era el mejor deportista de Antequera, o le dirán a Guillermo, qué suerte, enhorabuena. Yo creo que nosotros mismos, los que estamos aquí, que somos la familia del deporte, y yo creo que el deporte representativo de Antequera, debemos empezar a defender los valores deportivos, ¿no? Y no es suerte que aquí esté Luis, Guillermo, o que esté el Club Natación Antequera representado, Fernando Villalón, en fin, un largo etcétera, de los que han ganado y muchos que se han quedado en las puertas y que se merecerían estar aquí, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que defender el trabajo, el acierto en la toma de decisiones, el trabajo, como ya decía anteriormente, colectivo, pero sobre todo descartar suerte. Aquí no hay suerte. La suerte la podemos dejar para el azar, para los juegos, para la lotería, pero que Luis sea el mejor deportista antequera no es suerte. Y yo creo que nosotros, los que estamos aquí, somos los primeros que tenemos que defender eso. Es una toma de decisión de él, del trabajo, de su entrenador, de la toma de decisiones constantes de la vida, de que hay que ir tomando los caminos que nos marca la vida. Y la verdad que tenemos que estar satisfechos de que seamos una familia tan extensa como la que estamos hoy aquí. Igualmente, hay palabras de, eso ya lo saben, son mis jugadores. Me gusta hablar mucho de causa, ¿no? Es una causa que se haya dado esta representación del deporte antequerano y son palabras que tenemos que empezar a implantar, ¿no? Tenemos que desterrar un poquito suerte, cambiarlo por acierto y esa causa que no es una casualidad. Y bueno, después de estar aquí con estos objetivos cumplidos, la mayoría, ¿no? Sobre todo a nivel deportivo, a nivel colectivo, el Antequera Club de Fútbol, el Balonmano Antequera, el Club de Natación Adolís, pues tenemos que plantearnos otros objetivos, siguiente paso, hemos cumplido bien en esta temporada, pero que esto no nos sirva a ninguno de los galardonados para relajarnos, y supongo que así será. Seguro que los que se han quedado a las puertas de este premio están deseando estar aquí en la temporada que viene, el año que viene, y eso le hará a ellos más fuerte que a nosotros si nos descuidamos. Por lo tanto, un consejo humilde para los premiados, que no se relajen, que evidentemente hay cosas mayores que alcanzar y que los que vienen por detrás vienen apretando muy fuerte, ¿no? Así que nada de relajación, a seguir trabajando para el año que viene, establecer otros objetivos y bueno, ojalá pues los que estáis aquí repitáis, ¿no? Y bueno, para finalizar, también gracias a, o enhorabuena a Rocío Sánchez por la actuación que ha tenido, a Manolo Rico por el montaje de vídeo que ha hecho tan excepcional. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos en este momento y a disfrutar de la noche.
Pues llegamos así al final de la gala, no sin antes recordando a todos los premiados que a continuación procederemos a la foto de familia habitual de la gala del deporte, y no sin antes también cediendo la palabra para cerrar el acto al alcalde de Antequera. Alcalde suyo, alcalde. Muy buenas noches a todos, a todas las personas que os congregáis aquí en esta gala, en una nueva gala del deporte antequerano que pone fin, un fin exitoso a esta temporada 2012-2013. En primer lugar, personalmente y en nombre de la ciudad, aunque ya lo sabéis, expresar la felicitación más sincera y más reconocida a todos los premiados. Y también, ¿por qué no?, a los candidatos, a los nominados, pero en definitiva a todas las personas, jóvenes o no, que practican el deporte en nuestra ciudad. Pero tengo que hacer especial mención, lógicamente, a Luis Rueda. Cuando Pablo ha dicho los méritos contraídos por Luis Rueda, se hace imposible pensar que no pudiera ser elegido el mejor deportista del año. Su trayectoria es absolutamente increíble, absolutamente demostrable su esfuerzo y su dedicación a un deporte tan atractivo pero tan duro como es la natación. Enhorabuena, Luis, sigue así y lo que es más importante, sigue defendiendo los valores deportivos, los valores jóvenes, los valores de la competición sana, y lleva siempre el nombre de Antequera a gala como lo está llevando hasta ahora. O Fernando Villalobos, tan joven, tan pequeño y sin embargo tan absolutamente dedicado a su deporte, al esfuerzo, al superar la meta de cada día. Seguro que Fernando algún día, al igual que muchos de los jóvenes, tan jóvenes, que hoy han pasado por este escenario, como no, algún día tendrán el mismo galardón que ha tenido Luis Rueda, aunque Luis obviamente es casi tan joven como él. Igual que a Teresa Vargas, el bádminton en Antequera es un deporte que es absolutamente popular y el Instituto de los Colegiales así se ha encargado de ello. Al Club Natación Antequera, Audioniz, que está siendo ejemplo de educación deportiva y en valores a tantos niños, a tantas niñas, a tantos jóvenes, que le ha imbuido ese espíritu de la natación en una ciudad como es la nuestra de interior, que está llevando ya éxito a las más altas cotas de ese deporte acuático. A Vicente Ortiz como mejor técnico, pues la verdad que un orgullo, Vicente, que sea el entrenador del Antequera Club de Fútbol. Un orgullo porque es un orgullo tener un entrenador, un técnico 100% antequerano, en un equipo 100% antequerano y con una directiva 100% antequerana. Eso es lo que pretendíamos, eso es lo que queremos, los que nos gusta el fútbol de Antequera, los que queremos rememorar aquellas glorias del Antequera Club de Fútbol de aquellos años, cuando con un equipo casi al 100% compuesto de paisanos nuestros logró también altas cotas deportivas. Tú lo has logrado con el Antequera este año y no me cabe la menor duda que lo vas a seguir haciendo, pues tu seriedad, tu elegancia en la forma, en el trato y en el modo de trabajar va a conseguir poner a la Antequera muy alto, y seguro que esos méritos también, y no me cabe duda, te van a llevar a ti algún día también a cotas altas como entrenador de algún gran equipo en Andalucía o en España. Quiero felicitar a Juan Gutiérrez, al restaurante McDonald's Antequera. Juan, creo que no se puede dar tanto en tan poco tiempo, sinceramente. Lo que te hemos dicho aquí es la realidad de un agradecimiento sincero de la ciudad, porque hemos visto cómo te has comprometido desde el primer minuto, desde la primera vez, antes incluso de abrir las puertas del restaurante, digo, ya estabas comprometido con Antequera. Tú y Raquel y todo tu equipo humano que compone McDonald's Antequera. Te deseo los mejores éxitos empresariales en Antequera, porque egoístamente, Juan, tus éxitos creo que también van a ser los de la ciudad. A Guillermo Paradas, pues decirle que él ha sido este año el exponente del arbitraje de Antequera. Antequera, yo lo digo de verdad por conocimiento absoluto,
es una ciudad y el Colegio de Árbitros de Antequera es un colegio reconocido y conocido y estimado y valorado en el mundo del arbitraje nacional. Guillermo, tú has tenido hoy el honor de ser el representante de tantos y tantos compañeros y compañeras tuyas antequeranos que van por los campos de Málaga y por los campos de Andalucía pitando los diversos encuentros de fútbol de nuestra comunidad autónoma. Lleva siempre el nombre de Antequera junto a ti y toma ejemplo de árbitros que sé que quieres, que son hombres leales, honestos y que lo han demostrado este año más que nunca, como nuestro amigo, nuestro paisano José Luis Parada Romero. Desearle a la familia Riu que siga dando ejemplo de unidad familiar en los valores deportivos, además de los valores familiares. Es casi imposible encontrarse una familia tan cohesionada, entre otras cosas, en el deporte. Yo los sigo, los veo, los admiro y realmente los envidio en muchas ocasiones porque demostráis con vuestra unión en el deporte cómo se logra también construir una familia ejemplar. Al Club Balonmano Meridiano Antequera y al Antequera Club de Fútbol, pues desearle las mejores logros en estas nuevas campañas deportivas temporadas que afrontan en la temporada 13-14. Uno en la división de honor y el otro en la tercera andaluza. Creo que vais a seguir llevando el nombre de Antequera muy alto y vais a seguir pues ambientando Antequera, además de mucho deporte que hay los fines de semana, con esos encuentros que la afición espera y espera deseosa de lograr y ver vuestros éxitos. Vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Antequera mucho esfuerzo, no solo con vosotros, vamos a hacer esfuerzos por el Antequera, vamos a hacer esfuerzos por el Balonmano Meridiano y con todos y cada uno de los clubes deportivos para intentar que desde la ciudad, desde el Ayuntamiento, podamos contribuir económicamente también, no solo económicamente, pero económicamente también, para manteneros en las categorías que os merecéis. Y a Marina Sierra, esa deportista pequeña pero absolutamente brillante que está demostrando en un deporte tan complicado y tan difícil como el tenis, logros importantes. Sigue así, Marina, que seguro que algún día vas a hacer, igual te digo, el mismo galardón que hoy ha conseguido tu compañero de natación, Luis Rubén. Pero no me quiero olvidar y quiero hacer un recordatorio. Quiero recordaros que este mes de julio que viene, Antequera va a ser cita de un acontecimiento deportivo de carácter continental, el Campeonato Europa Universitario de Fútbol Sala. Eso se debe a una persona entrañablemente comprometida con Antequera, como es el director general de Deportes de la Universidad de Málaga, Pedro Montiel, que sabe, quiere y pretende poner y colocar Antequera otra vez más, en la cúspide del deporte universitario. Pedro, vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando mucho, con esfuerzo, pero con muchísimas satisfacciones, y Antequera va a ser el 3 de julio centro otra vez del deporte universitario gracias a ti. La ciudad está muy agradecida, está enormemente y eternamente agradecida, porque siempre la sabes elegir para dar los mejores regalos deportivos de la Universidad de Málaga. No vamos a fallarte, sabes que tienes al mejor concejal de deporte a tu servicio, a tu disposición, al mejor director del patronato y al mejor equipo deportivo del patronato deportivo municipal, que es un equipo que es admirado en toda España y en casi todas las federaciones por su capacidad organizativa en los eventos deportivos de mayor trascendencia en Andalucía y también en España. Y esta vez también Antequera va a cosechar éxitos que nos van a llevar en volanda para que en el año 2014 celebremos el Mundial, mismo Mundial de Naciones, en este caso universitario también de fútbol sala. Quiero agradecerle al Hotel Antequera Gol su colaboración, a Ramón Jiménez, a Rocío, que está ahí siempre pendiente, su colaboración con el deporte antequerano. Esto es recíproco. Ellos se valen de nosotros y nosotros nos valemos de ellos. Así es como se logra objetivos, así es como se logran aciertos y buenos resultados, que en definitiva es lo que logramos y lo que perseguimos todos para la ciudad de Antequera. Tengo que decir que esta gala es ejemplo de los valores que deben imperar siempre en nuestra ciudad. Valores de la juventud, valores del esfuerzo,
valores del compromiso, valores de las personas que quieren superarse día a día para mejorar su vida y mejorar la imagen de una ciudad que quiere ser ejemplo de valores, en este caso, lo que resume todo, ejemplo de valores deportivos. Quiero felicitaros a todos, absolutamente a todos los que hacéis posible que el deporte en Antequera vaya progresando día a día, año a año. Espero que la temporada 2013-2014 sea una temporada en la que podamos conseguir más éxito deportivo, pero sin olvidar que lo importante no son los éxitos ni los campeonatos, sino la superación personal y la mejora de una sociedad a través del deporte. Felicidades, enhorabuena a todos y muchas gracias por hacer posible esta gala de Deporte Antequera. Bien, pues se da por concluido el acto. Por favor, todos los premiados, acérquense al escenario junto con el concejal de deporte para realizar la foto de familia. Esta es Julia. Desde pequeña conoce McDonald's, pero hay cosas de nosotros que aún no sabe. Como nuestra apuesta por la calidad al elegir proveedores españoles, con más de 30.000 ganaderías que nos suministran la carne. O nuestro compromiso con la sociedad española, que nos impulsa a construir hogares para familias con niños hospitalizados. Lo que sí sabe Julia es que seguiremos creando empleo estable, porque hoy empieza a trabajar en McDonald's. Tal vez no sepas todo lo que hay detrás de McDonald's, pero tú lo haces posible. And bad mistakes have left you. I find myself stamping my face where I've come through. We are the champions, my friends. No crime, and by mistake.